¿Echamos todos para atrás? ¿Echamos la foto? Además, este sábado, 12 de mayo, Servicios Sociales, y que regula jurídicamente el tercer sector social de Euskadi, está formado por numerosas organizaciones. Donostiako alkatea, Argi Jauna, Eusko Legebiltzarreko. Bere izenean egiterik ez dagoenez, lehenik eta behin eskerrik asko jarri. Lento para la historia. Herri agintariok, zareen zarearen kideok, jaun andreok, egunon, eta eskerrik asko, Pablo, zuen gonbidapenagatik, eta eskerrak ere, zuri, bereziki presidente gisa. Nire lehen hitza Sabin Ipina oroitzeko eta omentzeko da. Bera izan zen 1984an, ni irakasle bezala kontratatu ninduen ikastolako presidente. Bere konpromisoa eredu bat izan da guztiontzako eta gaur, Aitor eta zurekin batera ere zaudeten zenitartekok, jaso ezazue gure eskerrona eta bezarkaderik beroena adierazi egin dizudan bezala eskerrik asko. Berdintasuna, gizarte kohesioa, elkartasuna edo gizagarapena herri aurreratuen gakoak dira egungo eta etorkizuneko Europan. Balio hauek, sareen sareak bultzatzen ditu eta gure artean ditugun 3.000 baino gehiago elkarteen ipar orratza dira. Hirugarren sektorea bizi-bizia da, aitzindaria eta etorkizunari ilusioz begiratzen diona. Kohesión, solidaridad, igualdad de oportunidades, desarrollo económico y social equilibrado, desarrollo humano y crecimiento sostenible, son las claves de una sociedad avanzada. Estos principios y valores forman parte del compromiso que defendéis cada día las personas que trabajáis en las más de 3.000 asociaciones del tercer sector social. Gracias a vuestra trayectoria, a la labor de Sareen Sarea y al trabajo con las instituciones, agentes y sociedad en general, en Euskadi ha germinado y sigue creciendo un tercer sector al servicio del fortalecimiento del tejido social vasco. Sois un ejemplo y una referencia de compromiso, de diálogo civil, de modelo de participación y de colaboración entre la iniciativa pública y privada en el ámbito de la intervención social. Esta colaboración pública y social consolida los pilares de una sociedad más justa, una sociedad cuyo eje central, como lo ha dicho Pablo también y como lo subrayaba también Aitor en recuerdo a su aita, es la persona que apuesta por el bien común y asume los principios del pilar social europeo. Esta colaboración permite que las necesidades sociales, enmarcadas en el ámbito de la intervención social, cuenten en Euskadi con una garantía de atención gracias a una responsabilidad compartida y mutuamente asumida. Gaurko eguna, zuen eginkizuna eta eredua indartzeko eta zabaltzeko antolatzen duzue. Gure aldetik, hiru ideia azpimarratu nahi ditut. Bat, elkartasuna. Hirugarren sektorearen jatorrian ez dago diruetekinik irabaztea, gurutzek aurkezpenean esan induen bezala. Baizik eta elkartasunaren sarea sustatzea, hau da, gure gizartean gehien behar dutenei laguntzea. Bi, elkarlana edo auzolana. Hau gure herriaren nortasunaren adierazle bat da, eta sareen sareak
zentzu eta eduki praktiko bat ematen dio adierazle horri. Eta hiru, elkar bizitza edo bizikidetza. Garai berri baten hasieran gaude eta ondo sustatutako oinarrien gainean eraiki nahi dugu etorkizuna. Gaurko eguna ere zuen laguntza eta ekarpena eskertzeko baliatu nahi dut. Eusko Jaurlaritzak bideratu duen hirugarren sektorearen estrategia elkarrekin landu eta adostu egin dugu. Zuen ezagutza, esperientzia eta parte hartze horri esker aitzindaria den estrategia bat onartu dugu. Helburu bera dugu, hau da, gizarte kohesioa bermatzea, inor atzean ez ustea. Helburu hau gauzatzeko zuen ekarpen eraikitzailea ezinbestekoa zaigu. Gertu-gertutik ezagutzen duzue gure gizartearen errealitatea. Erakundeak eta hirugarren sektoreak elkarrekin jarraitu behar dugu, auzolanean, gure gizartea eraldatzen eta hobetzen. Hemos elaborado, sí, juntos la estrategia de promoción del tercer sector social. Hemos intensificado nuestro trabajo común en espacios socioculturales, habitacionales, educativos o sociosanitarios. Decía el vídeo, y yo hago mío también, nos queda mucho camino por recorrer. Pero permitidme poner en valor el activo con el que contamos tras décadas de compromiso. Sanidad de calidad y gratuita, educación de calidad y gratuita, derecho real y reconocido a una vivienda digna, sistema de protección social y renta de garantía de ingresos. Nuestro país es una referencia de buena práctica en el derecho subjetivo de acceso al sistema de servicios sociales. Junto a todo ello, contamos con una red asociativa que llega donde la Administración no llega. Conformamos un sistema de protección, calidad de vida e igualdad de oportunidades que es referente en el mundo. Este es el indicador que verdaderamente define a una sociedad avanzada. Hoy aquí reitero el compromiso de no dar ni un solo paso atrás. Vamos a seguir avanzando juntos. Nos queda mucho trabajo por delante. Y reitero nuestro agradecimiento. Vuestra contribución es imprescindible para construir una sociedad vasca solidaria, igualitaria y cohesionada, democrática y participativa. Bukatzeko beraz, zorionak sareen sarea, eta gure eskerrona saregintzan egindako bidearengatik. Eskerrik asko bide horretan jarraitzeko erakusten duzuen konpromisoa, ahalegina eta gogoarengatik. Zuen ekarpenari esker, hirugarren sektoria indartzen eta zabaltzen jarraituko da gure gizartearen mesedetan. Eskerrik asko eta egun ona izan. Eskerrik asko, lehendakari jauna, y porque sabemos que tenéis más compromisos y que tenéis...